empecé cuando era chica corriendo las carreras en Rural Bike. Mi papá las organizaba con Jorge Iribarren y el Rotary Club. Acá en la zona eran las carreras una vez cada tanto. Era solamente para ir y divertirme. Tenía 12, 13 años cuando corría. Y ahí era como que todos ganábamos la medalla del primer puesto. Nadie perdía nada. Y siempre me gustó la competencia y todo. Pero mamá esquivaba la bici rotundamente. Y desde ese entonces pasó un tiempo que yo dejé correr las carreritas estas. Y después, bueno, pasó un tiempo, yo empecé a hacer hockey. En el 2015 mi papá aparece con una bici de pista con un solo freno y ahí empiezo a pedalear, simplemente para pedalear y ver qué pasaba, haciendo los dos deportes, hockey y ciclismo. En el 2015, antes de mi cumpleaños, tengo un accidente porque estaba con problemas familiares, de mi abuelo y cosas de la vida. Y en un entrenamiento yo miro para atrás para avisarle a mi papá que mi mamá, yo veía llorando a mi mamá por el espejo y íbamos atrás del auto por la ruta 47. Miro para atrás para avisarle y cuando me doy vuelta me iba a chocar al ciclista que llevaba al lado. Y entonces, como era un solo freno, clavé el freno y la bici me pega un latigazo y desde ahí no me acuerdo más nada. Yo te cuento, pero es lo que me dijeron. Estuve 3 días sin acordarme de nada. Y después de Año Nuevo, pasó mi fiesta de 15 y empecé a pedalear de vuelta. Y como objetivo, bueno, nos planteamos los Juegos Bonaerenses y, bueno, en los Juegos pude clasificar a los Evita en Mar del Plata y desde ahí empezó la carrera, después el argentino de 2017 y así. En el campeonato argentino corrí la contrarreloj de 12 kilómetros y la prueba en línea que sería el pelotón. En la contrarreloj fue muy dura, mucho viento, cosa que acá no hay, quedé séptima. Y en la prueba en línea, la de pelotón, quedé cuarta. La definición por medalla fue al sprint y me faltó media rueda para pasarla nomás. A principio de año tuve el Tour de Uruguay con mi equipo. Fuimos 4 chicas y yo hasta la última, eran 5 etapas y hasta la última etapa estaba tercera en sub-23. Y la última etapa, como que en el ciclismo es mucho cabeza. Y largué como media desanimada y tenía a la cuarta a 3 segundos y a la quinta a 10. Y Uruguay es una zona de mucha subida y bajada. Y nada, la última etapa la largué como diciendo es la última, ya está. Y perdí el tercer puesto en sub-23, pero eso sirvió como preparación para el argentino de ruta, que fue en San Luis en febrero. Estoy preparando el argentino de pista y el objetivo es hacer un buen papel y como meta máxima es poder representar al país en algún torneo este año. Y tener la pista acá te facilita mucho, porque hay muchos chicos y chicas en el ciclismo que tienen que viajar a otra ciudad. Y yo la tengo a 7 kilómetros de casa nomás. Acá vengo 2 veces por semana, ahora por el argentino de pista. Más sobre la fecha vengo más días a la semana. Pero tener esto acá te facilita mucho el tema del entrenamiento, porque vos, si no tenés pista en tu casa, tenés que viajar una vez por semana a Capital, a Palermo, o a Mar del Plata, o Santa Fe. Y te facilita mucho el tema del entrenamiento por un tema de que la pista hay que aprender a manejarla. Vos la ves así, que parece fácil andar, pero no. En el peralte, si vas muy lento, te puedes caer. Si vas muy rápido hay que ir por abajo, depende de la prueba que vayamos a hacer. Es como que el peralte siempre tiene que subir tu amigo, porque si le tenés miedo o desconfianza no te va a ir bien adentro de la pista. Yo digo que si un entrenamiento no me duelen las piernas, el entrenamiento no sirve. Entonces
es como que superación constantemente, llevar el cuerpo al límite. A mí me gusta todas esas cosas de superarme día a día, ¿no? Y yo hoy miro un año para atrás y es como que el crecimiento que tuve es impresionante. En ruta y en pista no hay gente. Soy la única chica.